Y bueno, amigos, ahora sí que sí vamos a empezar con lo que tanto me estaban pidiendo, mi habitación. Vamos a darle paso a lo que viene siguiendo la puerta, ahí viene entrando. Y lo que, como va a estar ordenado este video, va a ser de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Así que nada, vamos a empezar por aquí. Algo que le tengo muchísimo cariño y me gusta mucho de mi habitación es la parte superior de mi cabecera, en donde cada una de esas maquetas las hice en un semestre. Por aquí es que no saben, yo estudio en la carrera de arquitectura. Entonces, cada una de esas cositas significa un concepto, que uno significa estabilidad, que otro significa planos seriados, que otro equilibrio. O sea, es un montón de chorrerías y fumadas locas de arquitectura que está raro de comprender. Pero bueno, eso me gusta muchísimo, y sobre todo la maqueta del medio. Esa del reno me gusta bastante. Por aquí tenemos lo que viene siendo un domo, o sea, un peluche que tengo demasiado tiempo con él. Llevo como, ¿qué serán? 4 años con ese peluche, pero ahí siempre lo dejo, ¿sabes? Nunca lo muevo de ahí. Algo que le tengo muchísimo cariño también es a esta maqueta que tengo por aquí. Esta maqueta, aunque sí, esté llena de tierra, o sea, está pero llenísima de tierra, ¿sabes? O sea, ese polvo predomina aquí. Esta maqueta fue la primera que hice en mi carrera, cuando ya estaba estudiando en la universidad. Y de hecho, me siento muy orgulloso por una razón. Es por esta pequeña E que van aquí. Esa E significa excelente, ¿sabes? Entonces me siento bastante, bastante orgulloso de esa maqueta. Ya tiene bastante tiempo rato ahí, ¿sabes? Por aquí tenemos unos libros de arquitectura, pues que yo nunca los leo, ¿sabes? Nunca, o sea, nomás los tengo ahí porque sí. Y acá tenemos, mira, ¿ven esos audífonos ahí? Son unos Beats. Ah, se crean, no, en realidad son unos audífonos super chinos. O sea, quiero que lo chequen. Son unos audífonos super chinos, así, Bluetooth y todo el rollo, que estuvieron bien en su momento, pero después de un rato de usarlos, te duele la cabeza porque te aprietan un montón y están chidos todo el rollo, pero después de mucho uso no están tan chidos, no los recomiendo tanto porque empieza a calar la cabeza de una manera bastante interesante, ¿sabes? Por aquí abajo tengo como un tipo juguete, esos típicos que se hacen así, grande y se hace pequeño. Pues de esos, ay, pues tampoco hay mucho que decir de eso, ¿sabes? Por aquí tengo una colección de gorras, ¿sabes? O sea, no es tanto una colección, ¿sabes? Pero es que yo soy una persona que es muy friolenta, ¿sabes? A mí me da frío tantito en las orejas y empiezo a temblar como loco. Soy una persona demasiado friolenta que si no tengo gorro, no, o sea, no puedo vivir, ¿sabes? En tiempo de invierno, cubo, siempre uso un gorrito. Y esto de aquí, pues es una roca, ¿sabes? Una roca lámpara que da un toque bastante bueno, ¿sabes? Este es mi supercargador. Quiero que chequen, miren. Miren cómo inicia. Miren cómo continúa, o sea, esta cosa de aquí. Y vean cómo termina esta cosa. Vean, vean, por favor. O sea, ¡cubo! ¿Por qué no te compras un cargador? Pues no sé, creo que no lo sé. Este me rinde todavía, ¿sabes? Todavía me rinde. Y por aquí tenemos como que un diseño de un Mickey. O sea, yo me llamo Miguel. Y pues el Mickey es como en referencia a mí, ¿sabes? Es un cuadro que yo diseñé. O sea, yo hice en Photoshop y todo el rollo. Es de arquitectura. Es de una materia rara. O sea, no les voy a explicar más de eso, pero no solamente haces casitas en arquitectura, o sea, también haces cositas varias como estas. Acá abajo tengo unas maquetas que les tengo bastante aprecio, porque, por ejemplo, esta, la de abajo, es de las maquetas que más me ha costado, o sea, más tiempo me ha llevado. ¿Por qué? Básicamente porque adentro está amueblado, ¿sabes? O sea, tiene un montón de mueblecitos y tonterías que aquí abajo yo creo que voy a tener basura, ¿verdad? Porque por los dos pisos está amueblado. Madre mía, ahí sí tengo basura. Todo lleno de polvo, ¿sabes? Le tengo bastante, bastante aprecio y por eso la guardo, ¿sabes? Me dolería mucho si algún día la tuviese que tirar. La verdad me dolería mucho. Antes tenía unos arbolitos por afuera y todo el rollo, pero pues mi perro se los llevó y todo el rollo, ¿sabes? Entonces pues ahí la dejo. Y aquí tenemos una casita, pues una cabaña, ¿sabes? Esta también le quité todas las calles de alrededor y todo el rollo, pero me gustó mucho como que el detalle que le di. Me gustó bastante, pues por eso las guardo, ¿sabes? Por eso las guardo. Yo no soy un chico de tener póster en todos los muros y todo ese rollo. Yo soy más de guardar mis maquetas, ¿sabes? Y aquí tenemos mi peinador. No se crean, pues no hay mucho más que decir de esto. Pues simplemente que aquí tengo, por ejemplo, el piedras valiosas. Mira, esta de aquí, esta, vale 58 millones de dólares. No se crean, pues obviamente no. Es como que una piedrita ahí que me regalaron. Y está chida, ¿sabes? Por acá tenemos una caja de un cubo de Rubik. Ahorita les enseño mi colección. Esta es una del último cubo de Rubik que me compré. Aquí abajo tenemos una caja donde guardo cositas varias, ¿sabes? Unos lentes y una pues era para peinarme, ¿sabes? Y aquí estoy. ¡Ah! ¿Se la creyeron? ¿Se la creyeron? Ahora sí. Espérate. Todavía no. Un segundo. Vamos a ir para allá. Muchos me han dicho que si tenía en verdad Rubik, ¿sabes? Porque mi skin es un cubo de Rubik, ¿sabes? Y pues sí, compañero, yo tengo una colección bastante,
pues no tan grande, pero pues me siento orgulloso de ella, ¿sabes? Aquí tenemos un 5x5, 4, 3, 2, Fisher, Square One y modificaciones ahí extrañas. Este es el que utilizó, madre mía, es que desde la cámara no se ve. Este es el que utilizo más como para armar yo solo y todo el rollo, ¿sabes? Este es el que más utilizo. Y pues nada, esto de aquí, por aquellos que no conocen, es para medir el tiempo y todo ese rollo. Este es el partner, ¿eh? No, no lo vean, no se sientan humillados, no se creen. Ahí son moneditas que tenía. Este cubo de aquí, no, o sea, todavía no sé cómo se arma. No sé, o sea, como que está raro, ¿sabes cómo? no se crean. Esto de aquí es como un, o sea, es el control para cambiar, ¿sabes? Si lo quiero verde, pues ponte verde. Que lo quiero rojo, pues ponte rojo. A ver, espérate, que no le atino. Ahí está, rojo, ¿sabes? O sea, pero a mí me gusta mucho cómo queda con este color así medio rosita, medio púrpura, medio violeta, morado. Pues a mí me gusta. A ver, ahora sí que sí, vamos a empezar con lo que les interesa en este video. Lo primero de todo es una silla. Esta silla, pues es una silla de oficina típica, o sea, no tiene nada especial, ¿sabes? Es bastante, o sea, no es tan cómoda, pero me conformo, ¿sabes? Con esa silla tengo suficiente, me siento y aquí soy feliz, ¿sabes? Ahora sí que sí, la máquina que ahora sí que mueve todo el canal es esta laptop de aquí. Llevo ya 3 años, o sea, 3 fucking años con esta laptop y todavía me aguanta suficiente, ¿sabes? Por aquí es que les interesan las especificaciones, tiene una NVIDIA GTX 860M, tiene un Intel Core 7 i7 de séptima generación y 8 GB de RAM. Por si a aquellos que les interesa más, pues en la descripción va a haber más características. Después de la laptop, tenemos aquí un mouse, o sea, un mouse, es el Logitech G500, no me acuerdo qué, pero es Spectrus Protectus, algo así. En la descripción va a estar el nombre y todo ese rollo, por si lo quieren saber. Esta alfombrilla es una alfombrilla, pues también Logitech, así para que combine, ¿sabes? Aquí Logitech y Logitech. Que es demasiado grande, lo sé, o sea, comparación de la laptop, esta alfombrilla está muy grande, ¿sabes? Pero pues a mí me gusta así porque yo suelo mover mucho el mouse, entonces me gusta suficiente. Otra cosa que tengo de Logitech son estos audífonos de acá. Estos de acá, que pues van bien, ¿sabes? O sea, van bastante bien. Me los compré hace ya como medio año y pues estoy feliz con ellos. No me acuerdo muy bien del modelo, pero pues en la descripción va a estar todo. Esto de aquí es una cosa bastante rarita que se supone que debería haber en un carro, ¿sabes? O sea, esto normalmente la gente normal lo utiliza para ponerlo en un vidrio y luego poner el GPS ahí, pero no. Google lo agarró para ponerlo aquí. Y esto lo utilizo para cuando estoy en directo. Por este lado, acá puedo ver el chat, ¿sabes? Aquí pongo el celular con el video en vivo. Y aquí voy leyendo el chat de aquí voy jugando. Otra cosa, es mi micrófono. O sea, es un micrófono súper clásico, ¿sabes? Es el Blue Snowball Eyes. Que va bastante bien para lo que grabo, ¿sabes? De hecho, tengo pensado cambiar el micrófono, pero va a ser futuramente. O sea, falta mucho tiempo, pero va bastante bien. Si te lo quieres comprar, es una muy buena elección, crack. El brazo es un brazo, pues ni marca tiene, ¿sabes? O sea, ni es Rode, ni es nada de eso. O sea, es un brazo súper piratilla que pues va bastante bien, ¿sabes? O sea, me creí que iba a ser de peor calidad, pero me sorprendió. O sea, realmente es buena calidad. Y junto con este filtro antipop, esto lo compré por Mercado Libre. En la descripción va a estar todo ese rollo. Y pues nada, de aquí yo creo que sería todo. Miren, quiero que chequen todo lo que tengo conectado aquí. Miren, esto de aquí es el micrófono, esto es el mouse, esto es el internet, esto es ¿cómo se llama? El cargador. Y luego por acá tengo los audífonos, ¿sabes? Y luego esto de los audífonos tiene acá otros, o sea, un montón de locuras. O sea, tengo un montón de cosas conectadas que, pero yo soy feliz, ¿sabes? Eso es lo importante. Y justamente se me tuvo que acabar la memoria del celular cuando justamente estaba despidiendo el video. Así que nada, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Le voy a dar una pequeña repasada a toda mi habitación. Está en mi cama, mi peinador, mi setup. Aquí lo tienen. Esto no lo enseñé, es mi mochila y pues mi mesa de dibujo. Y pues nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Se les agradecería si dejan su like, si dejan su comentario y si se suscriben, pues mejor aún, ¿sabes? Mejor aún. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego.